están? Sean bienvenidos a este espacio. Esto es Nuestros Alumnos y hoy me acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 36. Eso es, que ya están bien listos y preparados para platicarnos de un tema muy importante. Ya lo van a descubrir, pero bueno, mientras tanto vamos nosotros con las presentaciones. ¿De aquel lado tenemos a? Navy. Está Navy. Luego tenemos a Elena. Elena. Ángel. Ángel. Y de este lado les voy a prestar el micrófono. Donají. María. Muy bien. Ellos vienen, ya seguramente lo notaron en sus caritas, que vienen de primer grado de la Escuela Secundaria Técnica número 36. Y bueno, están nerviosos los muchachos, ¿verdad? Pero ahorita se les quita. Son los primeros 5 minutos, ya después nos dedicamos a disfrutar del tema, ¿verdad, muchachos? Bueno, pues a ver, de este lado tenemos a Ángel. Tú eres dichoso entre las mujeres, Ángel. Hoy te tocó estar entre puras mujeres, ¿verdad? Tú cuéntame, vienen de la técnica 36, de la delegación Venustiano Carranza. De la delegación Venustiano Carranza. De la colonia Jardín Balbuena. Jardín Balbuena. ¿Qué tal tu escuela? Fíjate, tu escuela es muy conocida o mucha gente la ubica porque es una escuela dentro de un fraccionamiento, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal la escuela? ¿Bonita, grande? ¿Qué nos cuentas de la técnica 36? Sí, está grande, hay muchos maestros. ¿Y te encanta estudiar ahí? Sí. ¿Tú eres de primero? ¿Por qué elegiste la técnica 36? Porque tiene mucha fama, es una de las mejores, está en el top 10 de las mejores. Ok, está en el número 1, ¿verdad? Es que, fíjense, a veces nos dicen los chicos de otras escuelas, a veces hacen la elección por la que está cerca, ¿no? Así como, pues esa me queda cerca. Pero en su rumbo hay varias escuelas secundarias técnicas, ¿no? De hecho, son casi vecinas, ¿no? Varias sí. De las escuelas secundarias técnicas. Entonces, para ustedes, la opción casi nunca tiene que ver con la ubicación, tiene que ver con la que ustedes consideran la mejor. Entonces, en su caso, para ustedes la mejor es la 36, ¿verdad? Bien orgullosos de pertenecer a la 36. Muy bien. Elena, tú cuéntanos de qué nos vienen a platicar el día de hoy. El día de hoy venimos a hablar sobre sobre el teatro, no, sobre Edipo Rey. Ok, sobre el teatro griego y en especial de Edipo Rey. ¿Y esto es algo que están viendo en qué asignatura? En danza. Ah, ok, porque hay que situarnos, ¿verdad? ¿En qué materia estamos viendo? De este lado también nos dice María que en teatro también lo están viendo, porque pues es teatro griego, ¿verdad? Porque ustedes llevan en la secundaria técnica número 36 varias artes. ¿Verdad? Llevan danza, llevan teatro, ¿qué otra arte llevan? Artes para dibujo, artes visuales, música también, o sea, ustedes son multidisciplinarios, ¿no? Bueno, pero en las asignaturas respecto a este tema encontramos teatro y encontramos danza. Ok, perfecto. Entonces, asumo que la maestra que los asesoró fue de danza. Sí. De artes, ¿no? De artes en general, en específico de danza. Muy bien. Entonces, ¿a quién le gustaría comenzar a platicarme qué es esto del teatro griego? ¿Cómo se desarrolla? Digo, evidentemente es de los griegos, pero ¿qué me cuentan del teatro griego? A ver, vamos a pasarle el micrófono a María. Bueno, este se representa en sentimientos, lo expresan de forma con expresiones corporales y de acuerdo de la obra, cómo se representan los sentimientos de emoción, de tristeza, enojo, etcétera. Fíjense, aquí nos dice María, en el teatro griego es muy importante los sentimientos, ¿no? Los sentimientos se representan ¿con qué, María? Con expresiones corporales. Lo primero son las expresiones corporales. Fíjense que a veces para ustedes como adolescentes el expresar un sentimiento es complicado, ¿no? Como que decimos, de pronto nos dicen, ay, estás triste, y uno dice, no,
¿Por qué lo dices? En realidad no, ¿verdad? Es difícil como representar algo. A ver, vamos a hacer una dinámica. Ángel, ¿cómo sería una expresión física de enojo? Cara de enojo. Muy bien. A ver, Elena, tú dinos, ¿cómo sería la expresión física de interrogación? Es difícil, ¿ya vieron? Entonces, a veces los griegos, como también les costaba trabajo, de pronto usaban máscaras, ¿verdad? Que ahí evidenciaban un poco mejor las expresiones, porque ya vimos que ahorita no es nada fácil, ¿verdad? Ajá. Y eso que no les dije cosas más difíciles como llorar, por ejemplo. Ajá. Imagínense, cara de suma tristeza. Pues está complicado, ¿no? Así como, ¿no? Medio, no sé. Es una cosa complicada. Entonces usaban las máscaras para las expresiones y también nos dice María la propia expresión física, ¿no? Muy bien. ¿Qué otras características tiene el teatro griego? A ver, ahora de este lado. Que los personajes se representaban mediante sus vestimentas y el color de la ropa. Ah, ok. ¿Y qué representaba el color de la ropa, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, se podría llamar así como clases sociales, por ejemplo, colores alegres, vivos, eran para las personas importantes, en ese caso un dios o un rey. Para el resto del pueblo, colores así no tan llamativos. No tan llamativos, y cuando se refería a algo de tristeza, de sufrimiento, de dolor, con colores negros. Ah, fíjense, o sea que los griegos sí utilizaban el negro para el luto. Porque hay, no sé si ustedes sepan, pero hay ciertas culturas que no utilizan el negro como luto. Al contrario, hay culturas que el blanco lo consideran luto, ¿no? Entonces los griegos sí tenían esta idea de que el negro y el blanco era para estos sentimientos. Muy bien. A ver, Elena, tú platícame. Ya nos cuenta Navy que los colores eran muy importantes. Y las alturas también, ¿no? Cuéntanos, a ver, un poquito de esto de las alturas, ¿cómo era este cambio o qué era lo que nos querían dar a entender? El cambio que se daba a entender con las alturas era que pues todos al final éramos iguales, que no por ser diferentes nos iban a discriminar o iban a hacer cosas que no con nosotros. Entonces, es lo que, y puedo dar un ejemplo, bueno, uh-huh, algo así, que no por ser diferentes nos van a tratar diferente a lo que somos, a todos somos iguales y nos van a tratar igual. Ok, y tú estabas hablando hace ratito de una obra muy famosa, uh-huh, que pertenece al teatro griego, que es Edipo Rey. Uh-huh. Cuéntanos un poco de qué se trata esta historia. Bueno, esta historia se trata sobre desde chiquito empezó, perdió a su papá porque él lo había matado, no sabía que era su papá, él lo tomaba así como un enemigo, ya cuando creció se tuvo que casar con su mamá, la cual se asesinó, ella misma se suicidó al impacto de que tuvo con su hijo una relación. A ver, ok. A ver, vamos a pasar el micrófono acá a Navy, que nos dice, a ver, vamos a empezar desde el inicio porque ya Elena nos adelantó un poquito, ¿verdad? Ajá. Vamos a empezar en un Edipo, es un pequeño, ajá, que ¿dónde nace? En Grecia, pues estamos hablando del teatro griego, ¿verdad? Ajá. ¿Y luego qué le pasa? Llega a la conclusión de que, bueno, sus papás lo llevan con un, digamos, brujo para que vea su destino. Okay. Entonces se da cuenta que su destino va a ser que mate a su papá y se case con su mamá. Uh-huh. Entonces, sus padres, por querer evitar esta situación, ahora sí que lo regalan. Entonces, después de eso, pasaron los años, él creció y
y no huyó de su destino como lo querían sus papás. Ok, que es la parte que nos estaba contando un poco Elena, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí está mencionando Navy un poco, en esa época se creía en los oráculos, ¿no? Que, a ver, Ángel, tú platícanos de esta situación. Ajá. ¿Qué era un oráculo? ¿Cómo estuvo ahí la onda de este brujo? Nos decía Navy un poco, ¿cuál es esa parte de la historia? Es el rey Layo y la reina Yocasta, así. El rey Layo fue con un oráculo de Delfos, donde el oráculo le dijo que si tenía un hijo, el hijo lo mataría y se casaría con su madre. Entonces, para que no se hiciera esto, cuando tuvieron el hijo, el rey y la reina, lo dieron con un sirviente para que lo arrojara hacia un para que lo matara. Uh-huh. Mientras el sirviente no tuvo el suficiente valor de arrojarlo, lo dio a unos pastores, los cuales se lo dieron a otro rey. Okay. Que lo criaron como su hijo. Entonces, ya cuando ya creció por la adolescencia, escuchaba rumores de que no eran sus verdaderos padres, pero fue con el oráculo. Ahora, él, el hijo, el oráculo de Delfos, y se enteró que iba a matar a su padre, iba a casarse con su madre. Para escapar de ese destino, se fue de la ciudad así corriendo. Mientras... Pero él piensa que se refieren a su padre y a su madre adoptivos, ¿no? Entonces huye como huyendo del destino. Sí, del destino. Entonces, casualmente, el padre se chocan así. El padre y el hijo chocan. Y el único que vive es Dionisio. El hijo. Edipo. Edipo. Entonces... A ver, vamos a que te ayuden de este lado, María. Entonces, cuando hubo ese enfrentamiento, el Edipo, pues la recompensa era casarse con la reina, la cual era su mamá, Yocasta. Y al enterarse Yocasta, su madre, que se había casado con su hijo, se suicida. Y este Edipo aún no sabía que era su madre y la seguía amando. ¿Te acuerdas cómo se suicida Yocasta? ¿Alguien se acuerda? A ver, acá, Ángel. Se ahorca del cuello. Sí, se ahorca. Okay, fíjense, aquí ya vamos como estableciendo esta historia de Edipo Rey, que es una de las grandes tragedias del teatro griego, ¿verdad? El teatro griego tenía dos grandes vertientes, ¿no? La comedia y la tragedia. Les gustaba hacer dramáticos, ¿verdad? O era de reírse o era de llorar. Entonces, en este caso, Edipo Rey es una tragedia, evidentemente. No nos vamos a... Bueno, sí da algo de risa las peripecias que tiene que pasar Edipo, pero bueno, finalmente es una tragedia porque hay muertos, ¿verdad? Entonces, fíjense... Ahí lo más trascendental de esta historia es que no podemos huir de nuestro destino, ¿no? Porque los padres regalan a Edipo y no lo quieren matar porque dicen, no, este niño no va a cumplir con su destino. Y Edipo huye de sus padres adoptivos para no cumplir con ese destino y finalmente no sabe que va justamente a cumplir con su destino. Y los griegos manejan mucho esta idea del destino, ¿no? De que todos nacemos con... o algo que va a pasar. ¿Ustedes creen en eso? ¿Creen que todos así decimos cuando nacemos, alguien, algo, dice, a ti te va a pasar esto, aunque trates de huir de él? ¿Tú qué opinas, María? Bueno, pues yo creo que así es verdad, porque tú vas formando tu propio destino, de acuerdo a si como tú quieras formarlo. Ok, entonces tú crees que sí tenemos un destino, pero lo podemos cambiar, o sea, no. Con nuestras decisiones. Ajá. No, o sea que nosotros vamos formando nuestro propio destino.
nuestro propio destino. Ok, depende de nosotros. De nuestras acciones. Ajá. Ok, de este lado, ¿quién opina que ya traemos estrellita y ya no hay manera? A ver, Ángel. Sí, aunque te quites o aunque te pongas, no. También hay que forjar tu destino, por ejemplo. Quieres tener un trabajo y no, ni siquiera te gusta así trabajar, levantarte temprano, ¿cómo vas a obtener ese trabajo? O sea, ok. Es como un poco de las dos. Ah, ok. Ustedes entonces dicen, tiene que ver con las dos. Ya traemos algo, pero también tenemos que trabajar para lograrlo, ¿no? Sí. Para tener un buen destino, ¿no? Entonces, fíjense, ustedes creen que hay que trabajar para tener un buen destino, pero ¿qué pasa como Edipo, que ya venía mal destinado desde el principio? ¿Qué hacemos ahí? ¿Creen que eso pueda cambiar o de plano, si eso te tocaba, te tocaba? Ah, fíjense, es muy particular, como decían las abuelitas, ¿no? Cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. ¿No? Bien, entonces, eso es uno de los grandes aprendizajes de Edipo, pero además por ahí los psicólogos hablan de este trastorno que se le dice el complejo de Edipo. ¿Por qué? ¿Saben por qué se le llama el complejo? Viene de esta obra, ¿no? A ver, allá, Navy, platícanos. Bueno, según yo sé, llega una etapa de nosotros, los adolescentes, en la cual ya seas hombre, según esto, te de cierta forma llegas a tener un sentimiento por tu madre, y si eres mujer, un sentimiento por tu padre. Así que por eso se le dice así, porque hay una etapa de tu vida que en algún momento ocurre lo que le pasó a Edipo. Te enamoras de tu padre, ¿no? Evidentemente no como Edipo, que nos vamos a casar con mamá o papá, ¿verdad? Pero se refieren, y es algo normal, nos dice Navy, es algo normal en el crecimiento, que en un periodo de tu vida, usualmente en el periodo de la niñez, sientes que amas a tu padre o a tu madre, ¿no? Que te estás como enamorado de esa figura. A ver, platícanos, Elena. Lo que yo voy a dar es de, como así fue Edipo lo que hizo, a lo mejor él no sabía que los sentimientos no eran por su madre, no eran por amor así para casarse y todo eso, eran sentimientos que venían del alma, porque él ya sentía algo por su madre, que era amor así para maternal. De hijo maternal, okay. Ajá. Fíjense, eso es bien complejo, ¿no? Porque dicen también las abuelas que la sangre llama, ¿no? Entonces, a lo mejor nos dice Elena, de pronto lo que sentía Edipo era un amor fraterno de mamá e hijo, pero pues él no sabía que era su mamá, entonces él pensó que era porque sentía algo como mujer. Muy bien. Entonces, finalmente, la tragedia, como en todas las tragedias griegas, pues todos terminan así heridos, ¿no? O muertos. Entonces, ahí Yocasta, pues, se suicida. Edipo, pues, termina muy mal porque finalmente sí se entera de que era su madre. Y Layo, también lo matan ahí. Ah, muere en un accidente, es verdad. Es verdad, muere en un accidente. Y, pues, ahí nada termina bien, ¿verdad? Esto es en las tragedias. ¿Ustedes qué opinan de cómo escribían los griegos? ¿Es tan así ruda la vida de o comedia o tragedia? Pues yo creo que eso es realmente monstruoso porque, trágicamente, porque pues hay muchas tragedias y cuando vas leyendo cuando vas viendo la obra o leyendo, porque está escrita y todo eso, pues te vas interesando más porque tantas tragedias no pueden ser posibles en una sola lectura. Entonces sí, a mí se me hizo muy feo todo lo que pasó y no me gustó mucho porque sí está muy feo y no pasan cosas buenas. Tal vez como que en la cultura occidental nos acostumbran un poco al final feliz, ajá, ¿no? Sí. Como que de pronto esperamos que todo se resuelva. Uh-huh. Y los griegos era así de, no, la vida real no es así. Ajá, exacto. Muy bien. Realistas.
eran muy realistas. Fíjense, a lo mejor, y esperemos que no nos pase una cosa así tan fea como Edipo, ¿no? Pero los griegos decían, es que así pasa, ¿no? Así es la vida real, entonces acostúmbrense a que nada bueno puede suceder. Además le echaban la culpa a los dioses, ¿no? Los dioses fueron los que hicieron todo este enredo y fue por su culpa porque acontecen estas grandes tragedias, por los caprichos de los dioses. Muy bien, pues la verdad es que podríamos hablar todo el día de esto, pero ¿qué creen? Ya se nos acabó el tiempo. Entonces, antes de que terminemos, me gustaría que me dieran su opinión sobre este tema del teatro griego y sus saludos. Vamos a empezar de este lado con María, que ya tiene listo el micrófono, hacia la cámara. ¿Qué tal? ¿Te gustó o no te gustó el tema? ¿Qué de nuevo aprendiste? Y tus saludos, por favor. Bueno, a mí no me gustó mucho ahora sí que la lectura o la obra por tantas tragedias. Y lo que aprendí fue que el que escribió la obra fue Sófocles. Y pues no me pareció muy padre la obra. Okay, ¿tú crees que es demasiado sufrimiento? Ajá, muy bien. Muchas tragedias. Don Ají, ¿tú qué nos dices? Ah, los saludos, nos falta María. ¿A quién vas a mandar a saludar? Saludo a mis padres, Gabriel y Guadalupe. Perfecto, ahora sí, Don Ají, por favor. Bueno, lo que yo opino es que la verdad la lectura es muy interesante, pero es mucho sufrimiento, pues pasan muchas cosas malas. Y más aparte que todo es, a la vez tiene una cosa buena porque nos ayuda a entender qué es la realidad y es como la vida es, que la vida es así y no podemos cambiar nada. Mando un saludo a mis hermanas que se llaman Meb y Fernanda. Mi opinión fue que más o menos me gustó porque sí había tramas y sí te quedaste picado así en la trama, aunque no estuvo tan bonito el desenlace, estuvo más o menos para mí. Okay. Estaba interesante, sí, pero interesante. El final no te gustó. Sí, como un final, yo esperaba un final feliz así. Ok. Envío saludos a mi mamá Guadalupe y a la maestra Marisa. Perfecto. Elena. Bueno, mi opinión acerca de esta obra fue que estuvo a la vez bonita y a la vez fea. Bonita porque se daba el desenlace de todo lo que sucedía y cómo sucedía, pero lo que sí no me gustó fue porque se tenían que matar así sin poder haber pedido perdón o haber hecho algo que pues ya estuvieran conformes. Y lo que me llevé de esta obra fue que todos somos iguales y nos deben de tratar tal y como somos. Okay. Y mando un saludo a mi mamá Natalie y a mi hermana Dulce. Perfecto. Y finalmente, Navy. Bueno, yo creo que los griegos eran muy... De repente eran, con todas sus obras, eran muy reales y de cierta manera también eran... echaban a andar su imaginación, ya que, bueno, yo no creo que eso sea posible, que lo que le pasó a Edipo. Y bueno, de cierta manera, desde el principio dice que eso iba a pasar de la historia, y yo digo que cada historia terminará como así lo dice. Ah, fíjate, aquí Navy descubrió otra cosa, ¿no? No es como en las películas que de pronto esperamos otro final y pasa algo completamente diferente. No, aquí lo que dijeron al principio, eso se cumplió al final, ¿verdad? Entonces, es una buena idea cuando vemos teatro griego, hay que poner atención a lo que dice el adivino. ¿Cómo nos dijiste que se llama? Los adivinos. El oráculo. Hay que poner atención a lo que dice el oráculo porque él nos está diciendo lo que va a pasar al final, ¿verdad? Nos está dando pistas. Muy bien. Bueno, pues nosotros les agradecemos mucho. Ellos fueron... faltan los saludos de Navy, perdón. Ah, sí, no te preocupes. Le mando un saludo a mi mamá, Zenia, y a mi abuelita, Teresa.
Muy bien, ahora sí, pues nosotros agradecemos, también enviamos un saludo, por supuesto, a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y de todos nuestros programas en radio y en televisión. Ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 36. Y nos estuvieron platicando del teatro griego y de esta obra Edipo Rey. No se olviden que nosotros tenemos más programación aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. Nos vemos la próxima vez. Yo soy Alma Rangel y nosotros decimos adiós. Digan adiós. Adiós.